La situación de los bracitos de la Guaso Malabajada es que hemos cogido mucha lucha con esa carretera y no queremos, nos la están explotando y no queremos quedarnos sin carretera. Y vamos a llegar hasta la última consecuencia de que no terminen de explotar la carretera. Los camiones grandes, cargando material de domina, de doble eje. Bueno, ellos quieren que los camioneros no saquen material de aquí porque de que le están dañando la carretera. Y nosotros lo que estamos cargando material es para el ayuntamiento. Que aquí hay una compañía que está trayendo unos camiones para acá, para la bajada, los bracitos, y están perjudicando nuestra calle. Nuestra calle que nos costó mucho sacrificio, ¿te entiendes? Yo trabajo en la prensa en Santo Domingo y soy de aquí, residente aquí de San Francisco. Y me duele, ¿usted me entiende? O sea, en esta protesta, yo me uno a esta protesta porque no es justo, ¿usted me entiende? Entonces, como dicen popularmente, nos han vendido sueños, vienen los camiones llenos, nos dañan el petróleo, nos dañan la calle y luego se van y nos dejan la calle dañada. Esta calle nos costó mucho sacrificio, golpe, muchas personas serias apresadas, etcétera. ¿Usted me entiende? Entonces, no podemos permitir que continúen haciéndole daño a nuestra carretera. La solución es que busquen la forma de no traer esos camiones tan pesados a nuestra calle cuando no tenemos una calle que pueda aguantar ese peso de esos camiones. Ellos pesan solo, imagínense cargado. Entonces, nosotros queremos es llegar a un acuerdo con ellos, pero que el acuerdo se cumpla, ¿usted me entiende? Porque honestamente no se está cumpliendo, de nuestra parte cumplimos. ¿Usted me entiende? No queremos problemas ni inconvenientes, pero por favor, que nuestras calles nos duela a nosotros, porque somos de acá.